Huevo el retorno, dice. Ya estamos aquí con el retold. Claro que sí, ya estamos aquí con el retold y a ver qué nos depara el destino, porque no lo básicamente y literalmente lo acabo de descargar, lo acabo de instalar y pues vaya, no sé. Vamos a ver qué hacemos. ¿Qué se hace aquí en este caso? Vamos a poner un poco más de silencio con la musiquita, la vamos a dejar más bajita. La gente se ha estado quejando, he visto en redes sociales de que el asistente, una especie de asistente te pone, te lee todo esto, ¿no? Y básicamente dice que, pues que si tienes errores, si el juego no funciona bien, si se crashea, no es culpa del juego. Y no te puedes quejar porque no te van a dar soporte. Eso es lo que dice. Nada más. ¿Por qué? Pues por el simple y sencillo hecho de que no es la versión definitiva, es la beta. Entonces, de aquí a que llegue septiembre, pues corregirán todos estos posibles errores. ¿Por qué? Porque regularmente cuando se lanza una beta, es precisamente por dos cuestiones. Para. Y las dos son importantes. Para la cuestión del marketing y que lo compres antes, que lo encargues antes en este caso. Y por la cuestión de los cambios o las correcciones que se tengan que hacer. Entonces, en este caso, así va a ser. Except by participating in the pre-release program, you are consenting to sending anonymous USI data to Microsoft. Such as crash or desync data, that will be used to improve the game upon its release. Select accept button. Welcome to Age of Mythology. Vale, entonces es lo que acaba de decir. Toda esa información que. Toda esta información que se está recaudando de los que estamos participando en la beta es para. Pues para corregir. Continue, ¿no? Button. Y el asistente así va a estar. El asistente así va a estar. Cualquiera puede jugar la beta. Básicamente somos conejillos de indias. Sí, somos los conejillos de indias. Y está bien, porque en todo negocio y en todo producto se tiene que probar primero. A ver qué tal, ¿no? Habrá mucha gente que esté en desacuerdo con esto, pero es una base del marketing. Si no prueban su producto, ¿cómo van a invertir más en él, ¿no? Más tiempo, más esfuerzo. Y regularmente cuando no funciona la cochinada, pues ya no sacan más actualizaciones. O ya no sacan el juego. Y ahí lo dejan. Ya no lo corrigen. Entonces, somos conejillos de indias. Cualquiera puede jugar la beta. No cualquiera. Tienes que preordenarlo. Y solamente va a estar disponible hoy, mañana y hasta el domingo. No sé hasta qué hora. Me imagino que hasta. Bueno, ahorita desconozco, la verdad, a qué hora salió, porque yo acabo de llegar. Encargué a mi esposa que lo descargara y que lo instalara. Pero, me imagino que a medianoche. Welcome to Age of Mythology. Continue, button. Accessibility settings, 1. In-game. El narrador, no queremos al narrador. No queremos al narrador, muchas gracias. La fuente que se quede normal, tamaño normal. Arcantos, nos da como los datos de Arcantos. A ver, vamos a leer. Dice. Ciudad de origen, Atlantis. A ver, déjenme, le bajo tantito al volumen del juego porque es un poquito fuerte y no escucho bien. No me escucho bien. Admirante Arcantos de Atlantis nació durante el tiempo de el Turmoil. No sé, el Gran Turmoil. No sé cuál es el Turmoil, ¿no? Ignoro esa palabra. Su ciudad natal fue. Estuvo durante asedio constante por el enemigo. Bla bla bla. A ver, vamos a ver si hay algo relevante, algo que no sepamos.
Ah, pues parece, yo creo que es nada más lo último. Ah, mira, aquí dice Arcantos. Ahora comanda solo una fuerza, una parte de la fuerza para pelear ocasionalmente los bandidos y los piratas, como aquellos que mataron a su esposa y dejaron a su hijo Castor, le dejaron la herencia a Castor. Parece que los días de gloria de Arcantos han terminado, pero el destino tiene algo diferentemente. No, pues creo que es lo mismo, ¿no? La misma historia. La misma historia de siempre. Buenas tortas. ¿Qué tal, Ajax? Ya no te dan soporte como en el Definitive Edition con Hacker. No, ahorita no te van a dar soporte. Te van a soporte hasta que... hasta septiembre. O bueno, agosto. Porque los que ya lo tenemos y los que van a salir sorteados, van a salir ganadores en el sorteo, pues van a poder jugarlo. Como les voy a regalar el Premium Edition. El Premium Edition, no les voy a regalar el juego base, ¿sí? Es decir, van a tener acceso anticipado. Pues van a poder jugarlo antes, 7 días antes del lanzamiento oficial. A ver, colores de amigo y enemigo, los activamos. Activar los diálogos del amigo y enemigo. Sí. Color de enemigo o amigo también. Para los jugadores. Pattern overlay. No, ese no. Custom Building Placement Preview Colors. Ok, sí lo tenía activado ya. Minimap Contrast bajo. 0%. Pues bajo, ¿no? Bueno, más o menos así. A ver, que el minimapa no se vea tampoco tan invasivo, ¿no? ¿Jugamos, profe? Sí. Denme chance de probar rápido los controles, si hay algún tutorial, algo que tenga que ser, que aprender nuevo, tal vez un escenario, y ya jugamos. No voy a estar mucho tiempo, en realidad tengo un compromiso y estoy haciendo esto lo más padre o lo más bien posible y rápido. Es cumpleaños de un buen amigo y saben que a los amigos no se les abandona, entonces. Cambio las hotkeys. Yo la neta no juego la campaña. A ver. Ok. Venga, pero aquí entonces en este caso van a tener que darme chance de ver los hotkeys y todo eso. Display mode, borderless, windowed. Borderless. Sin bordes. Sí, sin bordes. Ajá. Frame. Ay, no sé, aquí yo le voy a poner... Ay, no, 60 está bien. ¿Cómo ven ustedes? La verdad es que no he checado qué tan bien se ve en mi computadora, qué tan... El código de conducta. Ok, a ver, vamos a iniciar. A ver, vamos a jugar el tutorial. ¿No? Que va a ser lo más... Invita a tu amigo a jugar, jaja. Pero puedes editarlas, ok. ¿A cuál amigo? Ah, no, a mi amigo del cumpleaños. No, es que él no juega. Él no juega, desafortunadamente él no juega. Age of Mythology. Madre mía. Mighty armies and epic deeds. Lead your culture through the ages, from humble beginnings in a small village to mighty citadels protected by the power of the gods. Okay. Tear down the walls of Troy. Mira esos colosos. Frozen wastes near Midgard. And fight armies of Anubis in the shifting sands of Egypt. Uy, los siervos, As a token of appreciation, may someday reward you with. Esos son los autómatas. Wow, los autómatas se ven muy cabrones, Ya le cambiaron ahí, le agregaron a los atlantes en el tutorial. No, y es que sí tengo que ir porque él me pidió el espacio. Él me pidió que jugáramos, que hiciéramos su festejo aquí en casa, pues. Y no tarda en llegar, una hora máximo.
Ok, no tengo botón de pausa. Start by moving Arcantos to the checkpoint. Voy a leerlos. Dice, no sé si hayas jugado el Age of Empires 3 Definitive Edition, pero como Ritold usa su mismo motor, los hotkeys son los mismos. De ahí, cambiados, dicen que ahora los Atlantes se ven mamadísimos. No, no he jugado. Jugué Age of Empires, pero el 1, y hace muchísimo tiempo y muy poquito, la verdad. Cuando llega, le enseñas a jugar, le dices feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, perrillo! Selected units will appear here. Moving into the black area reveals unexplored regions. The minimap shows what you've explored and where your screen is. A ver, como que yo siento un poquito. A ver, game. Camera acceleration. Long. Camera rotation. La sensibilidad. La siento muy alta. Hotkeys, a ver. Shift auto group. Ahora es con shift, antes era con control. Ah, pero ahora con control, ¿qué hay? ¿Qué? Ah, no, crear grupo. Agregar a grupo. Look at group, ok. A ver, vamos a ver. Accesibilidad, gráficos. Bueno, ahí ni le muevo porque. No, es que yo siento que se mueve muchísimo la cámara, como que se me va. Checa la música ahora toda con sonido envolvente. A ver, vamos a ver la música. A ver. Sound on, music on, music volume, default. Voice chat. Ah, mira, tenemos chat de voz ahora. Ahora sí vamos a poder, no depender de Discord de cierta manera. Sí. Prostani, púlome. Es mal, púlome. Ne, mal, púlome. ¿Qué hay acá? A ver. Por si. ¡Hala! ¡A la madre! ¿Aventó como 40 cabrones? Defeated. Uy, el grito de Arcantos, papá. Arcantos can easily defeat myth units, such as the Minotaur. Vamos a echar una partida, chavos. ¿Quién ya lo tiene? Solo lo tiene Jason. ¿Lo tienes White? Now, move your units to the next checkpoint. Look out. Hey. La mantícora se va a pegar a los arqueros, por supuesto. ¿Y qué vamos a hacer contra ella? Heroes can only attack what they can reach. But Zeus has blessed you with his god power, Bolt. Es mal, vulo, esto. Okay, toma esto. Toma esto, perra. There are many gods in Age of Mythology, each with their own unique god powers. No se mueven en la zona oscura. This scouting party, quick, send your heroes to help. Muchos dicen que es muy alta la sensibilidad. Okay. Los sonidos se escuchan ligeramente más altos que tu voz. La música está bien. A ver. Voy a bajarle un poquito al volumen del juego. Porque el otro lo tengo bien. Ahí así. Sí, de hecho también yo me escucho muy bajito. En la monitorización de mi voz. ¿Saben qué? Yo creo que aquí el punto es que los que no estamos acostumbrados a jugar con las teclas de navegación del teclado para mover la cámara, deberíamos de acostumbrarnos. Porque yo siempre muevo la cámara con el ratón. Mucho no quiere moverse con los gráficos para evitar que se crashee. Yo soy pobre y no lo tengo. Sí, yo tampoco quiero mover los gráficos. Pues ya, a ver que a quién se gana las versioncitas.
Digo, no quiero regalarlas ahorita porque igual y no sé. Después de la beta pueden haber muchas decepciones y decir, profe, mejor regáleme el dinero, ¿no? Gods have blessed you with meteor. This destructive god power causes flaming meteors to fall from the sky. Dale pues. Pues que se dejen caer. Hay un hijo. ¿Este es el hijo de Osiris? Oh sí. Dawn of Osiris para los compas. Behold the power of the gods. Los amarillos son mis aliados, ¿no? Quiero suponer ataques a Tairis. Pero tiren ya la barricada. Se va desvaneciendo. Híjole. No sé, en los fragmentos que salían en internet se veían mejor, ¿no? No sé. Pero bueno, igual y es la beta, no hay que decepcionarse tan pronto. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Did Varys manage to escape? Ni la gente te sigue por este juegazo. No se van a decepcionar. Aunque he visto a alguna gente especialita que dice que el juego está mal optimizado. Son más de 10 GB. O sea que esa gente compra un lanzamiento 2024 con 2002. Sí, es que son 12 GB, chavos. Son 12 GB. Más lo que venga, de actualización. Porque va a venir actualización. Eso sí va a tener que ser. Pues para cambiar las cosas. La Manti ahora consiguió más cabezas muy rápido. Sí, de acuerdo a las muertes, ¿no? A ver, vamos al menú principal. ¿Y quién va a jugar? ¿Quién va a jugar? Porque me lo reviento, ¿no es cierto? A ver, tutorial. Fall of the Trident. Esta es la campaña principal. Ya aquí va a aparecer su nombrecito cuando les regale yo el jueguito. Así que sigan ahí. Atentos, campaña. Pues que y luego a ver, esta es la campaña. Multiplayer, a ver, aquí está. Casual Games. Host, Ranked, Quick Match. A ver, Casual Games. ¿Qué vamos a hacer? Estoy instalando. Ah, vale. A ver, mientras vamos a explorar. Crazy Mexican, First Game. Ok. Estándar. Pues nadie va a tener como puntuaciones o algo así. Pero sí hay mucha gente jugándolo, ¿eh? Mira nada más. O sea. Y aquí ha de haber gente de tanto de Bubble como de Steam. Por ahí me regañaba alguien en YouTube. Oye, que no sé qué. Relájate, bro. ¿Que no has jugado en Bubble? No, he jugado en Bubble. Tranquilo, relájense. Es un juego. Es para divertirse, es para entretenerse. Gracias por regalar el juego, profe. Seguramente. Miren, sinceramente hay como 8 personas participando. Entonces todos van a ganar. Hasta ahorita. Más o menos, por lo que he percibido, hay entre 8 y 10 personas participando. What, se ve raro ese efecto como de borde dibujado. ¿A otros no les parece? Pues es que sí, este bordecito de las unidades, ¿no? Sí, creo que soy una de esas personas. Tal vez. A ver, vamos a jugar la primera parte de la campaña. ¿O qué será? A ver. ¿Qué opinan? ¿Jugamos campaña? O echamos una partida a ver qué pasa. La cosa muy perrona, sí. Y para septiembre yo espero ya haber conseguido una tarjeta gráfica mejor. Para que se vea bien el gameplay, ¿no? Se vea perrón. Lo que quieras, va. Vamos a jugar una de campaña en lo que está ahí el buen White.
A ver, la caída del tridente. Pues ya todos sabemos qué pasa en la caída del tridente, ¿no? No lo vamos a jugar más arriba de moderado, por regla general, que yo nunca hago eso en un juego nuevo. Nunca juego en fácil ni en difícil, lo juego en moderado. Pero sí, casi todos van a ganar, les digo, hay pocas personas participando, entonces seguramente se lo ganan. Solamente acuérdense de agregarme a Steam, porque si no están en Steam no se los puedo regalar. ¿Cómo se los regalo? Today, Atlantis's enemies live only in my dreams. I face fear. Is that what you believe, Atlantean? Atlantis still has enemies, and you are still the one who will face them. Any who threaten my home, se cortó ahí el diálogo, ¿no? En las casas de Bubbly son bien conocidos por su toxicidad, que traen su actitud ultra competitiva, pero poco agradable. Y yo digo que... Ay, no sé. Es que... Awaken. Awaken. Es que, no sé, yo en algunos juegos sí soy toxiquillo. O sea, yo creo que depende mucho del juego en el que estés, de qué tan inmiscuido metido estés en el juego, ¿no? Porque en el PUBG Mobile yo soy muy tóxico. O sea, bueno, no mucho, pero sí. Aquí no, porque pues, la verdad... Este juego creo que me entretiene muchísimo. Puedo decir que es mi videojuego favorito. Lord Poseidon's displeasure is clear. We must help break the siege at Troy. Troops we send now will be lucky to arrive before the fight is over. Bien los gráficos, me gustan. Hasta ahorita me gustan. Not the task for an admiral. It would shame Agamemnon if we sent one of your junior officers. He already complains that we do not pay enough attention to the Greek colonies. No. It must be you. Y me lo sé en español, en inglés no me lo sé. ¡Madre del Kraken! Kraken con la mollera sumida. Oye, está igualito. Ay, se mueve horrible. Ay, Dios mío, no puedo seleccionar el centro urbano. Ni tengo centro urbano, oye. Creo que no tengo centro urbano. And very effective at killing myth units. Well done. But we should prepare ourselves for attacks. Oye, ¿no hay centro urbano? ¿Dónde está el centro urbano? Aquí no hay centro urbano como en la original. Remember, additional toxotei can be trained at the art. These excel against enemy infantry. Oye, se me sale el ratón de la pantalla. También tengo que configurar eso. ¿Escucharon que de repente ya no hubo audio? ¿Por un segundo? Fue porque se me fue a la otra pantalla el ratón. Por ahí debe estar la opción. A ver, ¿esto qué es? Relation increases range of towers. ¿Qué? Leye, es mal está. Hétimos. Fulani, fulo, rosani, fulome, hétimo, orfani. Προσθώς, λέγε, προσθούπανι, έτοιμο, ήθορο, εισβολή, καλός, χώρο. Αδόντε. Λέγε, ορφάνι, βούλο, ορφάνι, βούλο με, εισβισμάχε, λέγε, ορφάνι, ορθώς, έτοιμος, πάνις, προστάγ, ναι. Σας δόβλε παντάγια, βέρλος λέω. Lo que dice es que en Bubbly han arreglado bugs. Sí, las hotkeys están bien. Añaden cosas como el Legion Force. Sí, eso sí. He visto a varios streamers de Age of Mythology que tienen muy bien organizado sus hotkeys y su gameplay. O sea, su pantalla, su interfaz de juego. Y uso doble pantalla. En la izquierda los leo y en la derecha juego. Pero en Bubbly son tóxicos a otro nivel, literal no saben pedir jugar, sino es provocando con otras cosas como... Ok. Las panelas de acción. Y eso que dicen irónicamente son aspectos que se inventan y que hacen quedar a Bubbly en desventaja. Sí. Pasa mucho.
Pasa mucho. Y creo que sí es un poco más frecuente. Entonces sí es un poco más grave aquí. Porque en otros juegos lo hacen de juego. O sea, yo sí acepto que se dicen groserías en otros juegos. Pero no sé, yo siento que hay de groserías a groserías y también con la intención con la que los dicen. Porque, por ejemplo, yo he hecho amigos en PUBG Mobile. Y al principio somos bien tóxicos, no nos conocemos y nos insultamos, o sea, y después ya cuando ganamos la partida o ya convivimos un rato, ya no estamos hablando de güey y ya no estamos diciendo ahí ya somos educaditos, entre comillas, ¿no? Ahí no puedo deseleccionar. Y siento que aquí te insultan. Y como tal, ya eres su enemigo. Ya eres su rival para toda la vida. De hecho, escribí un ensayo para la escuela. No sé si por ahí vieron mi publicación en Facebook. Estaba pidiendo yo ayuda para un ensayo que pretendo presentar en la escuela acerca de los videojuegos y la educación. Entonces yo les preguntaba qué beneficios a ustedes creen que les trae o maleficios los videojuegos, ¿no? Y esa es una de ellas. Tal vez la toxicidad. O bien la amistad, el desarrollo de habilidades motrices, todo eso es muy padre. ¡El Oplita! ¡Ya se jodió el Oplita! ¿Cómo lo separó? Siento que Oplitas no me sirven en esta ocasión. A ver, ¿cómo separo las unidades? Aparecen aquí. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, clic a Arcantos, ¿lo puedo mover en...? No, no lo puedo. No se desagrupan. La armería ya no es con la R. El muelle ya no es con la D, es con la Y, es con la H. ¿Por qué? Por Armory. ¿Escribe Armory? No, no es Armory, es Armory. Fin. En Steam también hay gente que se enoja e insulta cuando pierden. Ah, sí, sí los conozco. Sí los conozco. Hay unos que son más sutiles, bueno, más directos y se van. Simplemente salen de la partida. Te insultan como si te quisieran matar. Bueno, pues en mi ensayo hablo de los niños rata. Pues así les podemos llamar. Los Oplitas sirven contra edificios. Sí. Sí, no me van a servir en esta ocasión. Si yo te puse un comentario ultra largo con un montón de beneficios que tuve por videojuegos, soy de peligro en Facebook y Steam. Sí. Sí, me acuerdo. Y está en mi trabajo, ¿eh? Está ahí en las evidencias. Y agradezco mucho. Los agradezco mucho. Son cosas que no lo hago tanto por el canal, sino porque en realidad considero un compromiso muy grande con los jóvenes, con la educación y... Pues ya que estamos tan centrados en los videojuegos, y digo estamos, que también lo estoy. Ese murió el... Ah, no. Pues ¿por qué no hacer un ensayo? ¿Por qué no ayudar de esta manera, no? Si no se puede quitar de las costumbres o de la vida misma los videojuegos, pues hay que tomar beneficio de ellos. A ver,
¿Cómo separo esto? ¿Cómo la separo? ¿No las puedo desagrupar ya? Prostagma. No, mira, puedo quitar esto para que no me estorbe. Another Kraken approaching. Pray this is the last. Parece que no, ¿eh? Tal vez en las opciones pueda cambiarlo. ¿No te ha pasado que se salga una grosería frente a tus alumnos y que te pongan cara de atraumados pese a que ellos dicen más? Muy pocas veces. En realidad, después de los casi 11 años que llevo trabajando como maestro, casi no se me han salido groserías. Y las groserías que he dicho... hay unas que sí las he dicho a propósito, pero para ejemplificar, pilla con adolescentes o adultos. Hace unos 3 años daba clases a adultos y adolescentes. Y no pasa nada. En realidad considero que son gente madura. Entonces, pues no pasa nada. Con unos niños apenas me preguntaron, por ejemplo, de un término, pues algo fuerte, un término tabú. Recordemos que los términos tabú pues son aquellos que, de los que no se hablan, los que la gente se avergüenza de hablar, como los órganos reproductores, como la sexualidad, etcétera. Y me preguntaron y abiertamente les respondí, porque es algo que es natural en esta vida. Pues no les puedes ocultar tantas cosas porque los niños no son tontos tampoco. Madre mía, que ha llegado la caballería. Dice 84 de descarga, ok, ve configurando para jugar, va. Dicen más. Sí, y es que en casa es un tema también ahí con los papás. ¡Cómo no! ¿Quién se está muriendo? Pues igual y ni lo necesitaban, lo necesitaban más los de acá. En fin. Estos poderes se supone que los vas a poder cargar otra vez, ¿no? F2, F1. Ok. Nada más era para como para checar los gráficos porque ya no sabemos todos la campaña. De pies a cabeza. Vamos a jugar, pues. Profe, ¿qué opinas del hacker que te enseñé? ¿Qué crees que ayer que me lo pusiste ahí en YouTube? Lo vi... Y sí está súper extraño. Bueno, extraño en términos de que yo no sabía que podían haber hackers en Nation Vital. Yo nunca, o sea, sé que es posible, pero no pensé que los hubiera. Another message from Poseidon Arcantos. His creatures help. ¡Sí, hombre! Pero sí, o sea... De subir de 150 por recurso o de 500 por recurso a 39 millones o cuánto subió. O sea, tú dijeras, pues son tiene 1000, 2000, ¿no? A lo mejor y ahí hizo algún, es un pro player y juntó muchos recursos, pero no lo hizo. La verdad es que y está muy raro, 39 millones de recursos. Está cabrón. Y no he tenido más tiempo de analizarlo, de revisarlo, pero... Ya será después. A ver, denme un momento. Ahí está. Voy a empezar a transmitirlo en YouTube, a ver si se puede. Ahí está. Sí, fueron millones. Sí, yo me quedé así de... Porque me habías dicho antes que eran... Que ya tenía como 1800. Y dije, pues 1800 todavía tal vez puede ser considerable.
si es un pro player, pues lo pudo haber hecho. Pero ya, o sea, 100,000, o sea, 100,000 ya sería exageradísimo. Ahora 39 o 40 millones. Tiene algo que ver con el mercado. Algo le movió al código del mercado. Tal vez, pues sí, es un hacker. Decía una maestra mía hace años, para ser hacker necesitas estudiar informática y ser muy hábil con las computadoras desde que eres niño. Ahorita tal vez ya sea más sencillo. A ver, vamos a ponerle aquí el clásico Twitch. Ay, no se puede cambiar. Standard, Deathmatch, Lightning, es estándar, ¿no? Estándar igual, región, Central Korea, South Central India, South Brazil, Australia, West Central Korea. ¿En qué está? South Central US. Bueno, mira, de acuerdo al PIN, yo creo que este está bien, ¿no? Password. Ah, ya necesita password. ¿Y si no le ponemos? Hello, spectators. Spectator delay. Vamos a ponerle un minuto. A ver, pues. Open slots. Ok. Player count. ¿Qué hacemos aquí? A ver, random team. Ah, ya entró alguien. A ver. Vamos a abrir otros dos espacios. Ok, el voice chat está desactivado. Entra, ¿quién entra? ¿Va a entrar White? ¿Vas a entrar White? A ver, Zeus, pues no sé. Mira, si se juega igual con todos, el problema va a ser que al confirmar Zeus. Hemos estado jugando con Cetis la semana de Set, entonces no puedo cambiarlo. A ver, seleccionar mapa. Standard Land Maps, Naval Maps, Standard Maps, Acropolis. Ahí. White Dragon. Enviamos la invitación. Y esperamos a alguien más. O jugamos todos contra todos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la invitación? ¿Ya está? Creo que está retrasado el stream un poquito. Checa si hay provocaciones. Déjate en el chat, a ver. Controller. Y. Cámara Edge Scrolling. Ah, mira, creo que este es lo de la cámara. Cámara Shake. Cámara Acceleration, Rotation. A ver, invitar otra vez. Bueno, ya estás invitado. Ya estás invitado. ¿No hay chat de texto en la sala? Sí, aquí está, mira. Ahí está. Kronos, The Slayer. Y ya nada más que entre White. Este dios, ¿quién es Loki? Wow. Loki se ve bien perro. ¿Dónde está Loki? Ya se ve bien loco Loki. Loco Loki. Yo voy a jugar con Zed a ver qué tal va. Vamos, White Dragon. Dime si entras para sacar a uno. Vamos a, ¿sacamos a un Loki? dime si entras. Está lleno. A ver, vamos a sacar a un Loki. Listo, invité.
No, tú no. Vamos, entra. Y es pública, ¿no? Pues sí, están entrando todos. Tier list. ¿Cuál es tu tierra? Tu tier list de dioses. Tier list. Híjole, pues. Complicado. Pero Zeus, tal vez. Set. Thor. Me dijeron algo. Ah, mira, ya está. Ya está entrando White Dragon. Me habían dicho que. Bueno, me dijeron. Me están comentando. Y tienen toda la razón que me falta estrategia, eso es lo que me hace falta. Y sí, tengo estrategias, estoy consciente de las estrategias, pero no estoy consciente, no las he practicado. Vamos, cuando entres, se cerró el juego, vuelvo a entrar, ok. Dale, te esperamos. ¿Y dónde le doy listo? Le doy en libro. A ver, déjales, digo que estoy esperando a un amigo. Ah, ya está. Listo, ahora cómo. Ahora, ¿dónde le damos? Es este. Technology Tree. Y luego. Start the game already. ¿Dónde le damos? ¿Dónde le doy para empezar el juego? No veo un botón donde darle. ¿Alguien ve algún botón? Ah. Bueno, a mí no me aparece nada. Pero ya parece que va a empezar. Es el juego. El metagame cambiará este juego. Sí, tiene muchos cambios. Y seguramente cuando vaya metiendo más cosas. Igual manera va a ir cambiando. ¡Ay, el granero! ¡Ay, el granero! ¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¡No! ¡Ay, pensé que lo iba a matar! Bueno, ahora sí un poquito más alejadito. Creo que no hay cola de creación y no puedo crear más aldeanos por el momento. Y es lo que están diciendo ahorita, el meta. El meta, chavos, el meta. A ver, ni siquiera he visto dónde están mis recursos. Están mis recursos. Madre mía, ¿dónde están mis recursos? Madre mía. ¿Estoy ciego? Ah, están arriba, están hasta arriba. ¿No hay cola de creación? Estaban diciendo que no iba a haber cola de creación. Tengo 11, ok. Arriba de los poderes, gracias. Vamos creando las casitas. Una casita. Y el monumento. Si me alcanza. Oye, solito le dieron al hipo. Aquí había otra zona de casa.
¿Seguro que no va a haber cola de creación? ¿Alguien ve algún simbolito parecido? In Welsh. ¿Cuántos aldeanos tengo en...? Tengo 8 aldeanos en alimento. Madre mía. Nanaya in Shred. A ver, ya puedo crear el templo, ya puedo. Pero, a ver, espera un momento. ¿Y por qué ya no tengo más población? Kids. Acabo de crear una casa, ¿por qué no tengo más población? ¿Fue un error o yo me equivoqué? No, you refer to. Lo bueno es que marca, por ejemplo, ahí los accesos rápidos los marca. Ay, es que cómo quito a los aldeanos de ahí. ¿Por qué no puedo? Ah, no se ha construido el templo, ya está. Pensé que ya se había construido. Ok. A ver, mi compañero. Oye, no me fui con White. Estoy con el amarillo. Eso no me di cuenta. A ver, R. Kids, Hro y Atawit. Un sacerdote, esto ya. A ver, el obelisco. Con Y, todas las hotkeys cambiaron, La mayoría de ellas. Por estar explorando otras cosas se me olvidan unas. Mountain equipment. ¿Y esto cuándo me lo dan? Niche 3. ¿Qué me dio? ¿Qué es esto? Ah, es el loot cat. Se ve muy perro. Greg, you hack kids. Kids. ¿Cuántas casas kids, puedo construir? Kids. No. Are you refer? Greek, are you refer? Hasta la bengala. Ay, pero. Caray. ¿Y el desarrollo de esto? ¿Dónde aparece aquí? ¡Ay! ¡Mi sacerdote lo mataron! ¿Lol? ¿Por qué se salió? Into you.
A ver, hay que acostumbrarse mucho a esto, ¿eh? Ok. Ay, mira, todas las mejoras se ponen aquí independientemente del edificio que tengas seleccionado. Ay, no. ¿Qué es W? Mi ejército, mi pequeñito ejército que puse aquí. Pequeñísimo ejército. Cuarteles militares. Centro urbano, ¿no está el centro urbano? Armory. In which kid. Centro urbano, siege works. Town center, aquí está. In it or kid. In Bea. You are kid. Perdón si voy lento, es que la verdad es que necesito estar viendo todo lo nuevo que puedo hacer para no regarla. Oiga, todos estos los mandé acá. ¿Cómo estoy mandando a los aldeanos? ¿Viste? Se quedó aquí atrapado. Ajax Telamonio dice Inech Yerak. Inech Yerak. Una manrazo. Inech Yerak. Okay. Classic Cage. Ah, mira, puedo ir directamente ahí. Shifting Sands y Vision. Greginito, UI air. EU refer, kids, Baya. Greg. Into you. NUER. ¿Qué? Todavía no terminan. Oye. Greg, kid. Yo los mandé ahí. Ajax Telamonio dice, los poderes son gratis la primera vez, luego cuestan favor y van costando más con cada uso, además de tener un tiempo de recarga. Ok. Ajax Telamonio dice, excepto en la campaña, ahí sí lo dejaron como el original y solo se puede una vez. Ok. Vientos. Muchas gracias por la info, Ajax. Oye, ya no hay. Ganamos oficialmente nuestra primera partida. Bien, muy bien, ¿no? Bueno,
Hay que acostumbrarse a las hotkeys o cambiarlas. Nada más. Y a los nodos visuales. Por allá, por acá. Van a ver, los recursos ya aparecen arriba. Las ventanitas de abajo hay que colocar, hay que... las puedes desplegar o las puedes volver a centrar. ¿Qué otra cosa? Creo que no hay cola de creación por el momento. No la encontré. Igual, quise seleccionar los héroes, el faraón, el sacerdote con la llave, con el corchete que viene en el teclado, pero no funcionó. Entonces, todo hay que cambiarlo, chicos. Todo hay que cambiarlo. Y bueno, jugamos una campaña, jugamos una partida. Yo estoy muy contento, la verdad no me esperaba que fuera tan intuitivo. En realidad, creo que pudimos haber ganado la partida sin que se rindiera White. Haber hecho algo bueno. Pero pues como todo, necesitamos práctica. ¿No? Necesitamos práctica. White Dragon, una rifa. Una ranqueada, a ver. A ver. Sí, pero déjenme ver, porque creo que llegó mi amigo. A ver, una ranqueada. Híjole, es que una ranqueada va a reventar. To play multiplayer ranked games, your machine needs to score 1000 or above. Would you like to run the benchmark? Ay, a ver si. Sí. De una vez, que me diga si se puede o no. El benchmark es importante. Para los que no están familiarizados con el término, el benchmark es pues una prueba que hace cierto programa a tu computadora para ver si tiene cierta potencia. Entonces ahorita le va a dar todo lo que pueda. Así en gráficos. Para ver si es posible que yo pueda jugar en multiplayer sin retrasar el progreso o los movimientos de los demás jugadores. Entonces si mi computadora alcanza esa potencia, me va a dejar jugar. Si no, tendremos que conseguir otra tarjeta gráfica, más memoria RAM y hacer lo posible. Esperamos que haga el benchmark, esto es necesario. Ajax Telamonio dice, con el tiempo podrás hacer un tutorial. Fui por agua y ahora hay un caos, ¿qué pasó? Nada, es el benchmark, está haciendo las pruebas de benchmark para ver si podemos jugar el multiplayer. Dice, benchmark test completed, your score was 1378. Entonces, si pasa de 1000, es posible jugar en multiplayer, lo cual es posible. Va a ser posible. This means you can now play multiplayer ranked games. Entonces sí, si pasó el límite, no tendremos que conseguir una tarjeta, no tendré que invertir por el momento. Así que estaremos tranquilos de aquí a septiembre. Va. Entonces podemos jugarlo. A ver, un ranked. No sé. Ay, no sé, chavos. Uno contra uno. Invite player, creo que no hay. Pre-waiting. No, yo siento que mejor un casual games, ¿no? Vamos a seguir un casual. No estoy listo. O sea, con los controles no estoy listo. Sí, tal vez de este juego saqué un... De esta partida saqué ahí, no un tutorial como tal, pero una guía para los que se van a empezar a familiarizar con él. A ver, Ajax Telamonio dice, date un 1 contra 11 bots en Titán. ¡A la madre! No, pues ¿cómo crees? Eso nada más lo hacen el sub, el ¿cómo se llama
el Bolt. Y no recuerdo cómo se llama el otro chico. Apenas vi una partida de ellos jugando ahí. Una partida muy insana. A ver, Quick Match. Solamente Standard Match, mínimo 2 players. Ajá. A ver, vamos a ver. Que nos meta donde quiera, ¿no? A ver, ¿qué tal? Si mira el éxito. ¿A poco sí ganan? Sí. Vean la partida. Véanla. Por ahí anda. No, no se las voy a contar. Pero véanla. 5 titanes. Bueno, 5. 5 bots. 5 inteligencias. En titán. Contra ellos 3. Y rifados los cuates. Rifados. Ah, mira. Es que yo le doy. Ready. Y ya empiezan automático, ¿no? Uno contra uno, ese canal que gana a los titanes. Se llama Bolt. Está en la página. ¿Qué? Me quitaron. Está en el canal Bolt. Se llama Bolt, el youtuber. Hay que buscar varias veces, Pues. No, ¿sabes qué? Vamos. Ah, cancelo. Cancelan. Game expired. Aquí hay uno de 8. Pues esto le di. ¿Tú estás lady o no estás lady? Jugazo, dale caña. Perdón, no estaba viendo en YouTube, Perdón, discúlpenme. Bueno, poquito a poquito nos vamos a ir adaptando y yo espero cambiar, tener tiempo de cambiar. Ajax Telamonio dice, qué novedad que ya se pueda elegir el color del equipo. ¿A poco? ¿A poco a ti? Poco a poco voy a ir cambiando las teclas. Para que, mira, como que vi que el simio empujó al sacerdote. Para que quede igual que el otro hecho en Mythology, porque en algún momento voy a querer regresar a jugar el otro y no me quiero revolver, ¿eh? Soy muy idiota a veces. A ver, aquí no hay mejora para que... No, hasta la tercera edad hay mejora para que puedan cazar más rápido. ¿Qué es esto? ¿Grupo? Sí, grupo. Presión de grupo. ¿Aldeanos? Kids. ¿Pero qué? Hay que construir dos casas al principio porque hace rato construí la primera y no aumentó la población. Y las malditas dudas. ¿Y mi simio? Por más que busco la creación en cadena, no lo encuentro.
Mira, si con dos casas aumentó a 25 de población. El estatus de creación está acá. Ok, tenemos suficiente oro para construir un templo. Ay, son demasiados. En sí ya deberíamos de cancelarlos y avanzar. Tan pronto el templo esté listo, vamos. Ahí está. Vente de madera más. ¿Cuántos tengo en alimento? Tengo 10. Voy a mandar acá. Oye, niña, ponte a trabajar. Kids. ¿Cuántas casas? Creo que puedes hacer 12 casas. ¿Volt es pro? Sí, es muy pro. Muy, muy pro. Es con B. Con B de burro, como quien dice. Es muy prosillo. Ok, tengo... suficiente alimento. Vamos a construir ya una... una de estas de la ESA. Greek. Ah, ok. Ok, este... no. No. ¿Dónde puedo ver a mis aliados? Greek. Enviar la comunicación con ellos. Se me olvida que no hay cola de creación. Se me olvida. Gente, se me olvida. In which app you I air? Armory. Kids. 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 Vaya. ¿Qué es esto? Okay. Incluso hay mejoras para la... para la visión de los poderes, ¿eh? Para la próxima les va peor. Oye, tengo aldeanos inactivos. ¿Dónde veo eso? Sí.
Into yak you you e kid kid nine dishrek gritayo enito para un cuál es este. ¿Cómo quito la memoria? ¿Cómo cancelo la mejora? Ay, ¿cómo la cancelo? ¿No se puede cancelar? Creo que no, ¿eh? No es que la pones, creo que no la puedes cancelar. Finito. Métanse. ¿Qué? ¿Por qué no se meten? ¿Por qué no se meten? ¿Por qué no se meten? Ay, no. No. Es que hay que configurar el guarecimiento con un solo clic. Y eran todos los del alimento, ¿eh? Guarecer con un solo clic. Game. Cámara. Drag, repetir. Gameplay, immediately. Building trans centers. Where is on. Con clic. Es tan agresivo. Este. A ver. Sí, era ese. Muy rápido la cámara, pero muy rápido. Tengo mucho oro, ¿no? Kid. Ya son todas. Enito. Mientras para defender. Girl, in UER. In UER. And we get I refer. UIR. I refer. Enito. And UIR. Dio refer. Enito. And Dio refer. UIR. Enwedge. Into you. Gere. Enwedge. Greek. In Enwedge. Dio refer. Enito. In which Greg kids kids Enito you are your refer you are your Enio hack crow in yawit kid crow in yawit in each you
nombre Hro en Yahweh. Greek and UIR. In ahead. Hro en Yahweh. Dayo refer. Que avísame. Dayo. Dayo. UIR. In and UI Dayo. Dayo refer. ¡Hola! Gris. Ese gigante sí se ve gigante, Se ve mamado, pues. No mandé al aldeano que está construyendo, ¿cierto? Madre mía, ya puede salir de aquí. Kids. En you act bea, thy act bea. Thy act kid bea. Jerez, ahayo, en ahak, ahak. No. O bueno, sí, pero todavía no. Espera. Jerez, erifir. Hayo, and erifir. In you, ahayo, kid. Oye, está bien padre, Uri, la música. Kid. Language. Any UIR. Green. Oh no. And which oh no, por dos. Vamos a perder, muchachos. Vamos a perder, muchachos. Cabrones, están súper desarrollados. ¿Estás? No, te la creo.
Están sus soldados aquí adentro. Pues GG, chavos, ¿no? Ay, 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 ay. Mira esto. Yo ya me voy. Ya me voy porque ya me están esperando. Me rindo. Muchas gracias por haberme acompañado en este stream. Y pues vamos a practicar para cuando ya esté bien optimizado, completo. Estén atentos a los videos que voy a estar subiendo, porque ahí voy a ir diciendo qué sigue para que sepan quién ganó, quién se ganó la hermosa versión de este juegazo. Cuídense mucho, yo soy el Profeta Gaming, nos vemos en el próxima directilla. Hasta la próxima.